Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo de la versión de prueba del volumen número 21 o también conocido como el 10 del segundo año de Classroom of the Elite. La versión de prueba comienza como siempre por el prólogo, que es el monólogo de algún personaje en concreto de la serie, en donde normalmente vemos un poco más de su modo de pensar y actuar en la vida frente a diversas situaciones, y en este caso el monólogo es de Masayoshi Hashimoto de la clase A, quien a grandes rasgos nos cuenta que no es capaz de confiar en nadie, o más bien que no quiere hacerlo, que se niega a poner sus expectativas en alguien y que luego lo traicionen, razón por la cual prefiere actuar siempre por su cuenta y para su propio bien y de esta manera estar listo para traicionar él antes de que lo traicionen. Pero no vamos a centrarnos demasiado en este monólogo por dos razones. La primera es que no es tan largo ni importante de momento como otros elementos de la versión de prueba. Y la segunda es que ya le dedicaré un video a este prólogo en el futuro cercano, narrándolo completamente y dando mi opinión sobre el mismo. Así que si seguimos avanzando, llegamos al primer capítulo, en donde vemos cómo Kiyotaka y Kei van camino al colegio. Mientras que en sus pensamientos, Ayano Kouji nos cuenta cómo cada vez pasan más tiempo juntos, algo que él considera tanto bueno como malo, pues está perdiendo tiempo para estar a solas que podría utilizar para mejorarse en otras áreas. Y una vez que llegan al colegio, vemos una pequeña charla con Sudo, donde se nos menciona que este está teniendo dificultades para manejar simultáneamente los estudios y los deportes, y otras cosas como que algunos alumnos de primer año fueron sancionados por ser encontrados haciendo cosas consideradas impuras en público. También, más adelante, se nos cuenta que en el mes siguiente al que se encuentran, que por ende sería febrero si no me equivoco, ya que acaba de suceder el fin de año en el volumen anterior, habrá una conversación sobre el futuro de los alumnos, es decir, entrevistas sobre la trayectoria profesional que aspiran, primero entre los alumnos y el colegio, y más adelante serán incluidos los tutores, lo que hace pensar a Kiyotaka si Atsuomi asistirá o si acaso cumplirá su palabra de no volver a pisar el colegio. Pero lo que ocupa posiblemente la mayor parte de la versión de prueba es una escena en la que nos cuentan que Ibuki preparó comida para Horikita y Kushida, pues esta quería demostrarles que sí podía hacer una buena comida, esto debido a su personalidad competitiva, y que en el último tiempo Susune cocinó para ella y Kushida varias veces, demostrando una especie de amistad que ellas no consideran amistad. Y como siempre, nuestro protagonista Yano Kouji también fue arrastrado a este conflicto, pues la cosa es que tanto Kushida como Horikita debían probar la comida que Ibuki cocinó y evaluarla, y Kiyotaka fue elegido como un juez más, esto básicamente para ellas no sufrir solas el comer algo que evidentemente estaría mal hecho. Y la verdad es que esta escena al completo, desde que se reúnen sin que Kiyotaka sepa el objetivo, hasta que se despiden, me parece espectacular. Dudo mucho que sea una escena relevante para el futuro de la serie, por lo menos para el futuro a corto plazo, pero me recuerda muchísimo a las primeras interacciones que tenían Kiyotaka con Susune al inicio de la novela. Esto por el estilo de humor que se utiliza y las personalidades reflejadas en la escena, pero no es como que lo sienta una involución. Las interacciones entre los cuatro personajes mantienen la coherencia con lo sucedido hasta ahora, pero mantienen la esencia que les caracterizaba al principio. No es un caso como el de Chinose o Kei, por ejemplo, que si bien tienen una ligera justificación, cambiaron radicalmente sus personalidades del inicio de la obra. Y Chinose pasando de una chica buena y amable con todos a una pseudo yandere con una obsesión por tener el T-Rex del prota. O Kei de ser una chica perspicaz pero altanera a un ángel dependiente que no puede pensar dos palabras sin tener a su lado a Kiyotaka o Satou. Estas tres, al menos en esta escena, demostraron haber cambiado y avanzado, pero sin perder lo que las hace ser ellas mismas. Algo sorprendente, en especial en el caso de Kushida, pues recordemos que ella es de las waifus que está enamorada de Kiyotaka, pero ni siquiera parece haber nada relacionado a esto último en esa interacción. En general, la escena me parece de lo más entretenida con el humor característico de la novela, y si bien como dije creo que es una escena irrelevante, pienso que un buen volumen también debe tener estos momentos de desconexión,
por lo que me da una buena sensación y esperanza de que nos espera un volumen que verdaderamente sea más que entretenido. Pero por supuesto, esta escena no es lo único que me hace esperar esto, pues para terminar la versión de prueba, tenemos la explicación del examen especial de supervivencia y eliminación. Y si bien creo que no se mostró la explicación completa del examen, definitivamente lo poco que se cuenta hace pensar que posiblemente será un examen lleno de estrategia, con elementos muy desafiantes y entretenidos. Pero como con eso se llega al final de la versión de prueba, también llegamos al final del video. Y ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!